¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso por la información de nuestra tierra en esta jornada de lunes, en este 7 de junio, en el que en la ciudad de Úbeda se ha cambiado, en este caso, la ubicación del punto de vacunación a partir de hoy lunes en la localidad. En este caso, se ha pasado a las instalaciones del antiguo servicio Renault, en el recinto ferial. El cambio ha venido motivado por el rango térmico que precisan las vacunas para su correcta conservación. Enseguida se lo contamos. Desde el pasado viernes, por cierto, se han contabilizado un total de 331 nuevos positivos. Afortunadamente, ningún fallecido desde entonces a causa de la COVID-19 en la provincia. Son ya 984 víctimas mortales y más de 50.000 contagios ya desde el inicio de la pandemia en la provincia. La tasa de incidencia acumulada se sitúa en 264 casos por cada 100.000 habitantes y las hospitalizaciones están en 99, 21 de ellas en la UCI. Y las tormentas que se han registrado durante el fin de semana han ocasionado problemas en algunos municipios y carreteras, aunque sin lamentar daños graves. Operarios de mantenimiento y conservación de carreteras tuvieron que intervenir el sábado, por ejemplo, en la red autonómica para subsanar los problemas derivados, interviniendo en la A335 en Alcalá la Real y también en la A317 en Orcera o la A315 en Quesada, entre otros puntos, quedando toda la red de la provincia operativa sin problemas. Todo en un lunes tras un trágico fin de semana en las carreteras de nuestra tierra. Dos siniestros que se han saldado con víctimas mortales. El primer percance ocurría el viernes por la noche. Una joven de 23 años perdía la vida. El accidente se producía al salirse de la vía y volcar un turismo en la A319, donde también resultaba herida leve una mujer de 30 años, hermana precisamente de la fallecida. El segundo percance, horas después, un hombre de 70 años también fallecía al salirse de la vía y posteriormente volcar la furgoneta que conducía en Puente de Génave, en la Nacional 322, acceso a la aldea del Tamaral. Pero hay otros asuntos en este lunes que son noticia, los vemos a la vuelta de titulares. La vacunación sigue avanzando a buen ritmo y en la zona básica de salud de Úbeda se da muestra de ello. Desde el 19 de febrero han sido muchas jornadas de vacunación, contándose entre ellas 30 masivas con más de 1.000 personas citadas. Desde hoy el dispositivo se traslada al recinto ferial. Atrás queda el primer fin de semana del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, tres días intensos y donde las previsiones de lluvia obligaron a retrasar el inicio del concierto inaugural de la Compañía Nacional de Danza con el espectáculo Carmen la noche del viernes en la Plaza de Toros. El concierto del sábado con Dulce Pontes tuvo menos suerte y hubo que suspenderlo. El alcalde de Andújar, Francisco Huertas, ha dimitido hoy de su cargo por problemas de salud. Ha anunciado que deja en su puesto a Pedro Luis Rodríguez y que Francisco Plaza será el nuevo concejal. La vacunación sigue avanzando a buen ritmo y en la zona básica de salud de Úbeda se da muestra de ello. Desde el 19 de febrero han sido muchas jornadas de vacunación, contándose entre ellas unas 30 masivas con más de 1.000 personas citadas al día. Desde hoy el dispositivo se traslada al recinto ferial. Esta semana, fruto de la colaboración constante entre el Ayuntamiento y el Distrito Sanitario y debido a las altas temperaturas que se esperan alcanzar en el Parque de Educación Vial que impiden la correcta conservación de las vacunas, la ubicación del dispositivo para dispensarla cambia y se traslada al recinto ferial, a las instalaciones del antiguo servicio Renault, con el mismo objetivo, que el procedimiento sea ágil, seguro y con la máxima comodidad, como comentaba el edil de Seguridad Ciudadana Jerónimo García. Se han diseñado recorridos seguros en el interior y puntos independientes de vacunación en un espacio que está perfectamente climatizado, preparado también para el estacionamiento de vehículos. Hablamos que a partir de ahora la gente que se está vacunando son de edades pues menores de 50 años. Llevábamos que en ese mes de mayo, en ese mes intensivo, se vacunaron más de 8.000 personas, pero ahora se intensifica mucho más la vacuna. Según nuestro Instituto Sanitario, llevamos ya 1.800 vacunas en lo que llevamos de mes de junio y en esta semana en la que nos encontramos ya en este nuevo espacio son 2.800 vacunas que se van a poner, intentando ser hasta los del año 76 aproximadamente, en torno a los 43, 44 años en este recinto, y así irán progresivos. Y como cada lunes primero de mes, la plataforma de pensionistas se ha concentrado esta mañana en la Plaza de Andalucía, en Úbeda, para reivindicar unas pensiones dignas, sin brecha de género, además de una pensión mínima de 1.084 euros. ¡No, no, miren! ¡Únete! ¡A ti también te están robando! ¡Sí, tú, el que estás mirando!
Así se ha manifestado José Antonio Ojeda en representación de dicha plataforma, denunciando la ruptura del principio de solidaridad, aumentándose la diferencia en las cuantías entre los altos cargos y la clase trabajadora, sobre todo los temporales de más de 40 años. Hay que tener en cuenta que le va a afectar sobre todo a aquellas personas que ya tienen cierta edad, que tienen 40 años y lo único que han tenido han sido contratos temporales, contratos precarios, contratos en que los dan de baja los fines de semana, contratos por horas. Es decir, estamos defendiendo no solamente nuestras pensiones, sino sobre todo las pensiones de las generaciones futuras, las pensiones de la gente joven. Tenemos un 42% de población joven en paro. El Ayuntamiento de Úbeda ha acondicionado el parque situado en la calle Cronista Juan de la Torre para las personas usuarias de la Asociación de Familiares de Enfermos del CEIMER 21 de septiembre. La alcaldesa durante la inauguración destacaba que este parque tiene expectativas de crecer con un pequeño huerto y más mobiliario que les permita hacer más actividades de las que realizan hasta el momento. A nosotros hace un tiempo su presidenta se puso en contacto con el ayuntamiento y nos dijo que teníamos este espacio verde aquí a unos metros escasos del centro y que podía ser un desahogo para un centro que es todo de interior, que habitualmente se pueden desarrollar actividades al aire libre que mejoran esta enfermedad o por lo menos la ralentizan y que hasta ahora no tenían posibilidad al ser, como he dicho, un centro cerrado, pero que con esta pandemia pues cobra más sentido aún el que el centro tenga un espacio al aire libre donde los mayores puedan tener otro. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 21 de septiembre, Encarnación Martínez, ponía en valor el trabajo y esfuerzo de los trabajadores y voluntarios tras agradecer la puesta en marcha del parque. La asociación, los familiares y los usuarios están muy contentos porque cada día las terapias que no farmacológicas que se daban en el centro, en un recinto cerrado, pues ahora al hacer al aire libre, pues se puede innovar más, se puede crear más. Y luego también quiero darle enormemente las gracias a los grandes profesionales que tenemos, que se implican al máximo y su colaboración siempre es total. Y en lo político han vuelto a hacer escala este fin de semana en la provincia dos de los tres candidatos en el proceso de primarias del PSOE andaluz. Luis Ángel Hierro hacía parada, por ejemplo, en Úbeda, en el Hospital de Santiago, en un encuentro con los compañeros de partido para pedirles el apoyo. Quiso referirse al acuerdo sobre el mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a nivel global, algo que valoró como un avance significativo de la socialdemocracia en el mundo. Que es necesario que los compañeros den ese paso hacia adelante. Y que en este proceso tan complicado que son las primarias, que tengamos esa riqueza de ideas dentro del partido para que ya sea un candidato u otro consigamos lo que todos esperamos, que es volver a recuperar la Junta de Andalucía y desde las instituciones poder cambiar y mejorar la vida de los andaluces. Es plenamente coherente con los planteamientos socialdemócratas. No somos nosotros los que vamos diciendo por ahí que hay que bajar impuestos. Los socialistas decimos que hay que tener unos impuestos justos y necesarios, suficientes como para garantizar que los servicios públicos se prestan en unas condiciones de calidad y adecuadas a las necesidades de los ciudadanos y las ciudadanas. Y la también candidata Susana Díaz, que ha hecho parada intensiva en la provincia, en Torredonjimeno, Villacarrillo, Baeza, Rus, Canena y Quesada, agenda intensa en nuestra tierra. Entre otros asuntos, se refirió a un proyecto para la transformación energética para Andalucía, que dice pretenden poner en marcha. Claro, bueno, es que lo de las eléctricas es injusto y además es indecente que la gente gane tantísimo dinero las eléctricas en nuestro país a costa de hacer más pobres a los trabajadores. Nosotros estamos defendiendo que la transformación energética de Andalucía hay que almacenar energía, hacer bolsas públicas de energía, bolsas públicas que permitan bajarle la factura de la luz a las familias, a los comercios y a los negocios. Es una de las propuestas que llevamos en esta campaña y que la vamos a llevar a cabo en cuanto volvamos al Gobierno de Andalucía.
Y desde el PSOE de Baeza se pronuncian tachando de abandono la aplicación de la Ley de Memoria Democrática por parte de la Junta de Andalucía al no dotarla, dicen, de presupuesto. El miembro de la Ejecutiva y secretario de Memoria Histórica y Participación, Jorge López, se ha manifestado criticando que sería impensable que esta ley no la aplique el Gobierno, calificando además de insuficiente el 500.000 euros de presupuesto del primer plan de exhumación que pondrá en marcha la Junta en 2021, que permitirá exhumar a más de 25.000 personas, máxime asegura cuando en Andalucía se cuentan más de 46.000 personas represaliadas. Y yo les digo una cosa, que si no les gusta esta legislación, que sean valientes y la echen atrás y la quiten y se enfrenten a la sociedad diciendo que una ley que dignifica a quienes defendieron la democracia no les vale y la quieren quitar. Que no se pongan de lado como están haciendo en otras cosas y que realmente tomen partido, porque lo que aquí se trata es de reparar a las familias que perdieron a alguien defendiendo los ideales de libertad y de democracia, no en Andalucía, sino en toda España. Están siendo días muy complicados y tristes en Bailén. Desde el pasado jueves, los bomberos de Andújar y la Guardia Civil siguen trabajando en la balsa donde quedó sepultado el trabajador de la cantera de Villanueva de la Reina. En este caso, el alcalde de Bailén ha mandado un mensaje de apoyo a la familia y amigos. Conmoción en el municipio de Bailén, donde residía el joven de 35 años, al que desde el jueves se está buscando. Los vecinos de la localidad se han sumado al dolor de la familia y el alcalde de Bailén ha mandado un mensaje de apoyo para los familiares y amigos del trabajador de la cantera. Difícil situación para una familia muy conocida que cuenta con el ánimo de sus vecinos, como nos contaba el alcalde de Bailén, Luis Mariano Camacho. Bueno, pues días muy complicados, muy tristes, sí, sabiendo que un paisano nuestro sigue sepultado. Y sí quiero mandar un mensaje de apoyo a la familia, porque están haciendo lo imposible por intentar rescatarlo cuanto antes. Están contactando con todo el mundo, con todos los medios. Me gustaría agradecer muy mucho la labor que están haciendo bomberos, Guardia Civil, todos, y sobre todo dar ánimo a esta familia que con tanta entereza está soportando estrictamente esta difícil situación. Y desde aquí todo el reconocimiento de los bayanenses. De verdad, estáis siendo un ejemplo en los malos momentos y de verdad nos está siendo muy fuerte y mostrando a la ciudadanía cómo hay que comportarse en momentos tan duros. De verdad, y enhorabuena por vuestro comportamiento y ojalá esto termine cuanto antes. Así es, aun cuando la finca está en suelo de Villanueva, yo el primer día me acerqué a la cantera y le dije a la familia que lo que necesitaron de este ayuntamiento, aquí estábamos, ¿no? Hablaron de gasoil, al final lo solventaron, iluminación para el trabajo por la noche, me dijo los bomberos de Andújar que también tenían, en fin, yo me ofrecía todo lo que les haga falta, como es lógico, porque para eso es cuando hay que estar, ¿no? Para eso es cuando hay que estar con las personas, ayudarlas y hacerles más llevadero este insoportable momento de espera. El alcalde de Bailén espera que pronto los familiares pongan fin a esta incertidumbre. En la jornada de hoy se ha abierto ya el plazo de solicitud de 13 parcelas de los terrenos municipales de Baeza destinados a huertos familiares para personas desempleadas o jubiladas. Así lo ha informado el concejal de Agricultura y Desarrollo Económico, Bartolomé Cruz, indicando que se tendrá que presentar la solicitud del 7 de junio hasta el 21 de junio. Los solicitantes obedecen a cuatro modalidades: desempleados, miembros de familia numerosa, pensionistas mayores de 65 años y personas con necesidades de actividades terapéuticas. Las parcelas se conceden para 2 años con posibilidad de renovación por otros 2 años más. Bartolomé Cruz ha pedido disculpas por el tiempo que ha necesitado el ayuntamiento para adaptar la ordenanza que las regula. Llevaba mucho tiempo sin sacarlas, había una ordenanza que la regulaba, que hemos tenido problemas con esa ordenanza, hemos tenido que modificarla y hemos tenido que cambiar esa ordenanza para que se pueda. Teníamos principalmente problemas técnicos. Pedí disculpas por el tiempo que han estado estas parcelas sin adjudicarse y por lo tanto abandonadas. Un total de 77 farmacias de la provincia de Jaén se han unido a la plataforma PharmaHelp desarrollada por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos. El objetivo es facilitar la comunicación instantánea entre las farmacias, un sistema que va a ayudar a los pacientes a la hora de encontrar medicamentos agotados en algún punto de venta determinado. De esta forma, un usuario evita el peregrinaje por varios establecimientos para localizar un medicamento, ya que es la propia farmacia quien lo busca y le indica dónde está disponible. Este innovador proyecto ha sido reconocido en los premios de Internet 2021 de la Fundación Telefónica con el galardón de emprendimiento e investigación en la subcategoría de salud. Esta herramienta, que en la actualidad cuenta con 1.600 farmacias adheridas, 77 de ellas en la provincia de Jaén, permite al farmacéutico realizar solicitudes de medicamentos en caso de urgencia,
o con problemas de suministro a todas las que se encuentran alrededor y ofrecer así una solución a los pacientes para facilitar la continuidad de sus tratamientos, evitando de esta forma que el usuario tenga que perder el tiempo buscándolo. PharmaHelp es también una herramienta de mensajería instantánea que permite también la conexión entre los colegios oficiales de farmacéuticos y las farmacias para el envío de avisos y notificaciones urgentes. Sin dejar lo social, la Asociación Provincial de Padres y Madres de Niños con Cáncer, ALES, hace balance de las cuentas del pasado año 2020, tildan este periodo de catastrófico, donde han bajado a la mitad los ingresos al no celebrarse ningún acto benéfico. El 2020 ha sido un año difícil para todo el mundo y en este caso las asociaciones que se sostienen gracias a la solidaridad y trabajo de voluntarios organizando actividades para poder recaudar lo han tenido bastante difícil. Es el caso de ALES, que ha visto mermado considerablemente el nivel de ingresos en unos 70.000 euros con respecto a ediciones anteriores. Era dinero que procedía de festivales, actividades deportivas y actos benéficos de todo tipo organizados en toda la provincia de Jaén. Por eso se les ha complicado mucho su actividad diaria, que de tan necesaria han logrado mantener gracias sobre todo a que administraciones como la Junta de Andalucía, Diputación y numerosos ayuntamientos, así como empresas, asociaciones y fundaciones de entidades financieras les han seguido ayudando. Mantiene tres trabajadoras en plantilla, una trabajadora social, una psicóloga y una educadora social, que trabajan junto a las familias desde que a un menor se le diagnostica cáncer hasta que recibe el alta, un camino complicado para los afectados y que además conlleva más iniciativas desde la asociación. Es el caso de ayudas económicas, mantenimiento de pisos de acogida o el alquiler de viviendas para ayudar en lugares como Madrid, Córdoba o Sevilla cuando los menores han de ir para someterse a tratamientos o trasplantes. Desde la entidad esperan que este 2021 sea distinto y que se puedan organizar actividades cuanto antes para así recuperar esa vía de ingresos tan necesaria y que implica a la sociedad jienense en general, que siempre responde positivamente a cuántas convocatorias se realizan desde la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, ALES. Les acercamos enseguida al resto de noticias. Antes, una pausa. Hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa. Lo hacemos con más noticias. El alcalde de Andújar, Francisco Huertas, ha dimitido de su cargo por problemas de salud. Así lo ha anunciado este mediodía, que deja en su puesto a Pedro Luis Rodríguez y que Francisco Plazas va a ser el nuevo concejal. El momento más complicado de su carrera política, así es como ha definido Francisco Huertas el momento en el que ha comunicado que por problemas de salud se va, deja la política y su puesto como alcalde a Pedro Luis Rodríguez. Entre lágrimas, Huertas ha explicado que hace meses le detectaron un problema de salud que le impide seguir su actividad como alcalde y que necesita tranquilidad. Francisco Huertas. Ser alcalde ha sido un honor, el mayor de mi vida. Ha supuesto ocupar el puesto político más gratificante, útil, cercano y eficaz que existe. Y por tanto, ha colmado todas las expectativas políticas que he tenido. Una vez tuvimos un sueño, que podríamos ser útiles para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas y hacer progresar a nuestro pueblo. Hoy tengo la humilde convicción y la satisfacción de estar consiguiéndolo. Han sido 6 años apasionantes. Hemos hecho realidad gran parte de los retos que nos propusimos y que comprometimos con los vecinos y vecinas de Andújar. Avanzar en el saneamiento de la economía municipal sin pedirle mayor esfuerzo a los vecinos y a las vecinas de Andújar en momentos tan difíciles. Ser el primer gobierno que obtiene un remanente de tesorería positivo. Reducir la deuda municipal y mejorar la forma de pago del ayuntamiento con proveedores y colectivos. Reducir el desempleo hasta que llegó la pandemia. Una evolución positiva que Andújar pronto recuperará. Favorecer la instalación de empresas como Pretersa, Aldi, Burger King, Como, Díaz Cadena, la residencia del seminario o ENCE. Poner en marcha los planes de empleo municipales, gestionar los planes de empleo de otras administraciones y decenas de bolsas de trabajo. Francisco Huertas ha querido hacer balance de estos 18 años como concejal y 6 como alcalde. Desde hace meses vengo sufriendo problemas de salud que se agravaron con el tiempo. Han sido meses muy duros, difíciles de sobrellevar, hasta que finalmente tuve un diagnóstico y un tratamiento. Hoy por hoy me encuentro estable, pero es innegable que mi situación dificulta asumir la responsabilidad de alcalde con la implicación, el empeño y la pasión que los vecinos y vecinas de Andújar merecen.
y dada también la presión y el estrés que conlleva el cargo. Hay momentos en el que el camino más atrevido es dar un paso al lado. Seguir trabajando al frente del Ayuntamiento de Andújar de esta forma defraudaría mis expectativas y posiblemente las de mis vecinos y vecinas. No sería honesto conmigo ni con los demás. Por eso, en el día de hoy, quiero comunicar mi decisión de dimitir de todas mis responsabilidades en el Ayuntamiento de Andújar. Creo que es lo mejor para mis vecinos y vecinas, para el Ayuntamiento, para el proyecto del Partido Socialista, para Andújar, para mi familia y para mí. Me comprometí hace ahora 6 años que en ningún caso sería alcalde más de 8. Este relevo que ahora se produce iba a producirse con total seguridad dentro de como máximo 24 meses. Por lo tanto, esta decisión solo adelanta en algunos meses lo que inevitablemente iba a suceder. Con la satisfacción del trabajo bien hecho, Francisco Huertas ha querido agradecer el apoyo de sus vecinos y de su familia con lágrimas en los ojos. Concentración este domingo en la Plaza de la Constitución de Huesa de la Asociación de Mujeres Virgen de Tíscar en repulsa contra la violencia de género, sobre todo por el fallecimiento en extrañas circunstancias de la hueseña San Pedro Martínez, cuya familia viene reclamando justicia desde hace ya 2 años. Así lo decía su sobrina y presidenta de la Asociación de Mujeres Virgen de Tíscar, Juana Antonia Robledillo. Un 27 de mayo de hace 2 años descubrían el cuerpo sin vida de San Pedro Martínez, de 74 años, víctima de violencia de género. Fue su marido el que dio aviso de que su mujer no se encontraba bien cuando en realidad llevaba 3 días fallecida. Reclaman que la justicia agilice este caso y el juicio salga cuanto antes. Estos tristísimos hechos no pueden dejarnos indiferentes. En una sociedad que dice llamarse democrática y que no lo conseguirá hasta que no se alcance una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y las mujeres podamos desarrollarnos en un marco de plena libertad y respeto. Desgraciadamente, hemos tenido que despedir este año a mujeres como Jordina, María del Carmen, Bardi, Lucía, María Teresa y otras 10 más, quienes por el solo hecho de ser mujeres han sido cruelmente asesinados a manos de sus parejas, haciendo patente que la lacra social del machismo continúa instaurado, siendo más que nunca necesario salir y protestar. Según Juana Antonia, su tía había sufrido malos tratos desde que se casó y era conocido por todo el pueblo, pero ella se negaba a denunciar y resignada asumía que esa era la vida que le había tocado vivir. Cambiamos ya de asunto, también de escenario. 2 plantas fotovoltaicas construidas por Endesa en los 2 campus de la Universidad de Jaén permiten el autoconsumo del 20% de la energía de la entidad universitaria. La UJA y la compañía eléctrica empezaron a trabajar de forma conjunta hace 1 año con el fin de diseñar un sistema de autoconsumo que permita que los campus universitarios sean más eficientes y sostenibles. Estas infraestructuras han sido colocadas sobre las cubiertas y marquesinas de los campus de Jaén y Linares, que producirán anualmente 2.141 megavatios hora, evitando al mismo tiempo la emisión a la atmósfera de 700 toneladas de CO2 al año, equivalentes a la plantación de más de 71.000 árboles. Este proyecto ha sido posible gracias a una fórmula novedosa que Endesa 10 está poniendo en marcha y que se ha firmado con la Universidad de Jaén. Se trata de un contrato PPA on-site que implica que el ente educativo no tenga que aportar ninguna inversión inicial, asumiendo la compañía ese coste, permitiendo de ese modo destinar sus recursos a otras iniciativas. En esta modalidad de contrato se establece un precio fijo asociado a la energía producida por las instalaciones de autoconsumo y Endesa 10 será la encargada de la operación, mantenimiento y explotación de la infraestructura instalada durante los 15 años de contrato. Atrás queda el primer fin de semana del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, 3 días muy intensos donde las previsiones de lluvia obligaron a modificar la programación, retrasar por ejemplo el inicio del concierto inaugural de la Compañía Nacional de Danza, el espectáculo Carmen, la noche de viernes en la Plaza de Toros de Úbeda, que finalmente pudo disfrutarse por todo lo alto. No tuvo la misma suerte la cantante Dulce Pontes. El espectáculo del sábado noche tuvo que suspenderse finalmente por la lluvia y desde la organización esperan poder reprogramar este concierto, por cierto, muy esperado en la ciudad de Los Cerros. Desde hoy lunes, de hecho, ya se ha comenzado con el proceso de devolución de las entradas. Ya ayer domingo, Michelle Dijon, la mezzosoprano, ofreció un matinal espectacular, exquisita, acompañada al piano por Calio Alonso, con un repertorio de excepcional calidad y sensibilidad. El festival va a continuar este próximo fin de semana
semana con otros platos fuertes, entre otras propuestas, la de Javier Perianes y el concierto homenaje al tristemente desaparecido Diego Martínez. Los jóvenes de Acción Católica tampoco acudirán este verano a la playa de La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, para disfrutar de los campamentos que organiza el colectivo uvetense desde hace más de 50 años en la localidad gaditana. Así lo han anunciado este fin de semana mediante un comunicado en el que explican que ante la situación provocada por la pandemia de la COVID-19 y la inseguridad que aún existe de cara a este verano, la Junta Directiva de los Jóvenes de Acción Católica han tomado la decisión de suspender los distintos turnos del campamento en tierras gaditanas en Chiclana de la Frontera, al igual que ocurrió en el año pasado. Una decisión difícil y triste, pero en la que impera la responsabilidad. Además, aseguran que se trata de una determinación tomada con la esperanza y la ilusión de que en 2022 se retomen por fin con fuerza, con la energía y la alegría de los 60 años anteriores estos campamentos. En Rus se ha presentado en las últimas horas ante asociaciones y colectivos del municipio el inicio de la segunda edición de la experiencia cultural y turística Rus Tierra de Visigodos. La primera edición, pese a las restricciones por la pandemia, tuvo una muy buena acogida, no solo para personas del municipio, sino también para otras localidades de la provincia. Ahora se plantea una segunda entrega para el próximo mes de octubre, con un incremento de voluntariado por parte de la sociedad civil. Y queremos dar un paso más, es decir, explicárselo al colectivo y a las asociaciones de nuestro municipio de Rus para que se involucren en este proyecto, y también aquellas asociaciones y sobre todo aquellos colectivos de la comarca y de la provincia de Jaén que también quieran colaborar y quieran participar en Rus Tierra de Visigodos. Ese fue el objetivo que nos marcamos por parte del Ayuntamiento de Rus, hacer de nuestro enclave quizá más valioso, que es las cuevas de Valdecanales, ese único oratorio visigodo que existe en el sur de Europa, ponerlo en valor, pero de una forma distinta. Es decir, que aquellas personas que vengan a nuestro municipio no solamente puedan disfrutar del patrimonio, sino que puedan disfrutarlo en todos los sentidos. Degustación, vista, oído, olfato, es una nueva experiencia que queremos crear en torno a nuestro tesoro más valioso y ponerlo en valor. ¿Por qué es fundamental? Porque si queremos que Rus, en este caso, llegue a muchísima más gente, que ponerla en el mapa a nivel visigodo, que ya está a nivel patrimonial, pero necesitamos crear recursos alrededor de ese patrimonio que sean atractivos. ¿Para qué? Para el público, para la comunidad científica, absolutamente para todo el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación de hoy es explicarle a los colectivos, las personas que están interesadas, cuál es el plan de trabajo que vamos a seguir a lo largo de los meses y cuál es el objetivo que nos vamos a marcar en este sueño que está dando sus primeros pasos, pero que esperamos que poco a poco, se vaya haciendo cada vez más grande y sea un sueño compartido. También en lo cultural, este fin de semana en Sabiote, en el auditorio del antiguo convento, tuvo lugar la presentación de la novela Cobos y la Dama de la Roca, obra del paisano Ginés Peña Mota, un acto en el que se aprovechó para hacer entrega de los premios del noveno concurso de relato breve Villa de Sabiote. Es un libro que trata sobre Cobos, es un libro que trata sobre la vida de Cobos, digamos, intentando hacer desde la hermenéutica, intentando hacer una visión de cómo pensaba él, cómo veía las cosas, teniendo en cuenta pues su contexto histórico, y bueno, pues se recopilan datos interesantes sobre su vida y también pues un gran amor oculto que tenía en Italia, que conoció cuando fue a la coronación de Carlos V y que se mantuvo en el tiempo bastantes años. Decir que el Ayuntamiento de Sabiote pues seguimos apostando por la cultura. No es la primera presentación de un libro que se hace aquí en este convento de Carmelita. De hecho, justo muy poquito antes de la pandemia se presentó un libro también de una paisana nuestra, un poemario de Manoli Herrera. Ya os digo, justo antes de la pandemia, después ya se paralizó todo y ahora parece que volvemos a arrancar y vamos a seguir apostando por la cultura, en este caso por la literatura, y echar una mano en todo lo que se pueda a los escritores locales y al que haga falta también. Para eso está aquí el Ayuntamiento de Sabiote, para
para apostar por la cultura. El estreno de Lázaro, la historia del pícaro de Tormes en el Teatro de la Merced de Cazorla ha sido un rotundo éxito, completando el aforo permitido y con la más positiva de las reacciones del público ante la puesta en escena de esta obra cumbre del siglo de oro español. La compañía Inestable Teatro ha apostado con este montaje dentro del programa Educa Teatro, una iniciativa del Ayuntamiento de Cazorla. El de la Vega del Arcipreste, vuestro amo Lázaro. Y preparando pues tres vasos de vino. La compañía de teatro cazorleña Inestable Teatro puso sobre las tablas de la Merced una versión impecable del clásico de la literatura universal, Lázaro, la historia del pícaro de Tormes, una visión muy personal de Lazarillo de Tormes a cargo de Arcadio Chillón. El público se divirtió ante los avatares de la vida del pícaro de Tormes, un Lázaro ya adulto capaz de adentrarse en las fortunas y adversidades que sufrió de pequeño con sus diferentes amos. El Lazarillo, interpretado por Arcadio Chillón, al que acompañaban en escena otros dos grandes actores como Cristian Torrecillas y Asier Soria, lograron una representación equilibrada y de un gran nivel interpretativo por parte de este trío que logró la complicidad del público. La dirección de la pieza corrió a cargo de Diego Jimeno Galán. Y la verdad es que nos hemos sentido muy arropados para el estreno, muy contentos, han formado parte de la historia como proponíamos desde el principio, han participado, han estado aquí, han vibrado con nosotros. Y bueno, dan señas de que Cazorla sabe de teatro, claro. Hombre, siempre hay un poco de miedo porque no sabes cómo lo van a coger, porque siempre pues los estudiantes son un público complicado, pero súper contentos. Hemos estado con tanto el estreno con los estudiantes como con el de hoy. Ha ido todo muy bien, hemos sentido que había buena reacción y interacción con el público, tuviese la edad que tuviese, y ya necesitábamos ese chute de energía porque ya estaba el barco construido y ahora hacía falta pues que navegase, y el público está aquí llenando esto para navegar. Nos hemos sentido muy bien y muy arropados. Una de las grandes sorpresas de esta obra es el polifacético Cristian, que nos ha sorprendido con esa capacidad de, bueno, no solo de interpretar distintos personajes, sino esa capacidad de modificar la voz también, ¿no, Cristian? Sí, bueno, a ver, todo es trabajo y, no sé, la verdad es que es uno de lo que más tocamos también siempre en el teatro y circo de calle, entonces pues me ha sido un poco fácil en esa tesitura. Bueno, hablamos con el director, ¿no?, de este Lázaro. ¿Cómo ha sido dirigirles a ellos? Vaya tres figuras, ¿no? Bien, pues muy divertido. Ha sido muy divertido. Nos hemos pegado una buena paliza, pero nos lo hemos pasado muy bien. Hemos echado muchas horas, han trabajado mucho para poder a las exigencias del tiempo que teníamos, y todo lo que les he ido pidiendo, pues de alguna manera lo han ido trayendo y han ido trabajando. O sea que ha sido muy divertido y muy bien. Mucho trabajo, eso sí. Bueno, la prueba de fuego esta noche, el estreno. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bien, muy bien. Una pasada. Es decir, a tope. Necesitábamos además público, ya era hora de tener público. Todavía seguimos teniendo público escaso. Es más, afortunadamente vemos que incluso se queda casi gente fuera queriendo entrar, porque todavía las medidas nos tienen un poco cogidos. Pero bueno, como habéis visto, esta obra necesita de público también, y ese feedback, ese juego con ellos, y han respondido estupendamente, vamos, un trabajo muy bueno. Acá hay una obra para rodar, pero para rodar lo antes posible, tenéis ganas, ¿no? Muchísimas, muchísimas, y además esto ha servido como prueba de fuego, ¿no? Ahora es como que nos han encendido la mecha y estamos a punto de estallar, queremos salir, lo decíamos antes, en cuanto hemos entrado necesitamos esto más a menudo, lo necesitamos aquí donde haga falta, y bueno, esperemos que pronto esa veda y haya oportunidad. Las cosas van lentas, porque comercializar teatro y tal y como está en la situación va a ser complicado, pero ganas y fuerza no nos faltan. Pues enhorabuena por vuestra interpretación, y bueno, que a partir de aquí todo va a ser subir para este Lazarillo, seguro que sí. Gracias. Muchas gracias. Y como cada lunes, el repaso a la actualidad deportiva de nuestra tierra, un avance de contenidos con Isidro Escoz. Adelante. En
En efecto, será después de este informativo, como cada lunes, donde vamos a cerrar la temporada. Este fin de semana se acababa ya las permanencias de los equipos que luchan tanto en tercera división como en la división de honor. Y lo único que quedaba pendiente por conocer y novedades de algún equipo, como por ejemplo en el Linares Deportivo, que en esta jornada del lunes ya ha hecho oficial la entrada de Alejandro Sandroni, entrenador del Yeclano de 48 años, ha estado también en el filial del Real Murcia, en el Olympique de Sátiva, y es un entrenador que ha cuadrado para el director deportivo Miguel Linares. Este próximo jueves se realizará la rueda de prensa de la presentación del argentino, nacido en Córdoba, Argentina, Alejandro Sandroni, como nuevo máximo responsable técnico de Linares para la primera de la Real Federación Española de Fútbol, la nueva temporada y nueva categoría para el Linares Deportivo, que es el equipo de la provincia de Jaén que mejor está situado. En tercera división estará el Porcuna y el conjunto del Real Jaén, junto con el resto que mantienen la categoría, como es el Torrejón Jimeno y el Torreperogil. Ayer el Atlético de Porcuna conseguía darle la vuelta al resultado desde el minuto 24 hasta el 90, iban perdiendo por 1-0 frente al Melilla. El que ganaba de los dos automáticamente mantenía la categoría. Finalmente, dos goles in extremis en descuento del Porcuna en Melilla, en el Piquera, le dio la permanencia al Atlético de Porcuna para la próxima temporada. En segunda B, como saben, estará en la segunda de la Federación Española de Fútbol, el Atlético de Mancharal, que ha sido junto con los que han conseguido el ascenso, y el resto pues estarán en tercera, como ya hemos mencionado. También se cerró este fin de semana la permanencia en la División de Honor. Ya sabemos que por sanción federativa el Berja no tenía nada que hacer en el último encuentro frente al Martos, que ya desde la semana pasada en los despachos, con ese punto de sanción federativa que le han hecho bajar unos puestos al conjunto del Berja, no era importante el resultado. No obstante, el Berja ganó 2-0, pero ya desde los despachos, como decimos, el Martos, con ese punto de distancia, el punto que le quitaban al Berja en la cuarta posición, en ese corte mantienen la categoría. Lamentamos, como ya comentamos la semana pasada, el descenso del Villanueva y del Baeza, que estarán en primera división andaluza la próxima temporada. Y la Copa Subdelegada del Gobierno, que ha finalizado a expensas de dos encuentros más que se van a jugar esta semana. Los equipos que ya se han clasificado en los octavos de final disputados este fin de semana a cuartos, que se jugaría la próxima semana, dentro de varias semanas las semifinales, y el próximo 27 de junio se jugaría la final en la ciudad de Martos, en el campo municipal de Martos, en la ciudad de La Peña, ese próximo 27 de junio para acabar por completo ya, y por tanto ya el trofeo último de la Copa Subdelegada del Gobierno. Todo esto, como cada día, como cada lunes, inmediatamente después de este informativo en Deportes 10 Televisión. Buenas tardes, mañana martes en Jaén esperamos un día bastante estable, marcado por el calor. Tendremos cielos despejados y algo de nubosidad, evolución diurna a lo largo de la jornada en las sierras. Las temperaturas subirán, tendremos mínimas esta noche de entre 14 a 18 grados y mañana máximas calurosas que alcanzarán los 39 grados en Andújar, 36 en Linares, 34 en Úbeda, Villacarrillo y Jaén, los 33 en Cazorla o los 32 en Alcalá la Real, con viento que será flojo y variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, lo hacemos con música, con cultura, con el concierto extraordinario que ofreció ayer domingo en la Plaza Vázquez de Molina de Úbeda, la AMU, la agrupación musical ubetense, en conmemoración de la festividad del Corpus este 6 de junio. Así nos marchamos, volvemos mañana como siempre con más actualidad aquí en DSTV Noticias. Gracias por estar ahí, buenas noches.